la leyenda que hace mucho tiempo, que hace mucho tiempo, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, bajo la tormenta, con lluvia y con viento, con lluvia y con viento, se acercó a una hacienda un anciano hambriento y llamó a la puerta sucio y harapiento. Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara, como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara, nació Jesús Nazareno. Los que allí vivían eran gente buena, eran gente buena. Los que allí vivían eran gente buena, y ese mismo día le ofrecieron cena, le ofrecieron cena. Siguieron sembrando caridad cristiana, y al verlo temblando le ofrecieron cana. Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara, como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara, nació Jesús Nazareno. Con un tronco grande que en la casa había, que en la casa había, con un tronco grande que en la casa había, les pidió encerrarse durante unos días, durante unos días. El anciano dijo que era carpintero, que por el cobijo tallaría el madero. Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara, como un milagro del cielo, pa' que a él lo adorara, nació Jesús Nazareno. Fueron a buscarlo al día siguiente, al día siguiente. Fueron a buscarlo al día siguiente. Solo había en el cuarto un Cristo imponente, un Cristo imponente. Fue todo un misterio la imagen tallada, porque del abuelo nadie supo nada. Y de las manos del abuelo, sin que nadie lo explicara, como un milagro